Buen día, Guillermo y Úrsula. Les agradecemos que el día de hoy nos acompañen y nos den a conocer un poco más sobre su proyecto para la elaboración de mascarillas artesanales contra el COVID. Pues nos están resumiendo un proyecto de investigación y desarrollo que propone esta elaboración para que pueda ser fabricado en casas particulares. Debido a la importancia del proyecto, ¿nos podrían brindar un resumen o un alcance de este proyecto? Este proyecto surge más que nada de la desesperación. Nos vimos contenidos en la cuarentena de un trabajo y no tuvimos que quedarnos ahí, perdimos nuestro vuelo de conexión a Buenos Aires, Argentina, donde residimos habitualmente. Y a mediados de marzo, nos dimos cuenta de que la crisis del COVID era mucho peor de lo que parecía. Y sobre todo, nos pareció de que la forma de expansión y de contagio que tenía este virus era mucho peor a la de la Organización Mundial de la Salud. Entonces, digo que fue la desesperación de ver que dentro de nuestra familia y amigos empezaban a haber casos de contagio y que no se estaban tomando las medidas adecuadas de protección, sobre todo el tema de la mascarilla. Así que nos dedicamos a investigar el tema y trabajamos muy rápido, ayudados con un conjunto de amigos latinoamericanos, la mayor parte de ellos ingenieros, para desarrollar la posibilidad de hacer una más suficiente calidad para evitar el contagio del virus COVID-19, pero que pudiera ser realizada artesanalmente en cualquier país de Latinoamérica con los medios y los materiales adecuados. Le cedo la palabra ahora a Úrsula, que fue la que en realidad hizo toda la investigación aplicada de cómo hacer las mascarillas. Bien, voy a ser muy breve para no extenderme en el tiempo. Como dice Guillermo, la idea surgió de la desesperación de insumos, la imposibilidad de salir de las casas porque ya estábamos en la cuarentena, con una limitación muy grande en horarios y formas de salida. Tampoco podíamos lograr que hagan lo que se llama el delivery a casa, ni de medicina, ni de insumos, ni de alimentos. Y por último, no menos importante, una propagación muy, muy violenta y rápida. Entonces, empezamos a pensar cómo podríamos, se dedicó a hacer una investigación muy profunda bibliográfica para verificar un poco la eficiencia de los materiales ante el COVID. Yo paralelamente empecé a buscar como modelos o patrones o formas de poder hacer una mascarilla casera y finalmente logramos conseguir lo que hemos difundido. Nos pusimos manos a la obra, buscar en casa qué materiales teníamos, confeccionar, fuimos entre los miembros de nuestra familia. Y bueno, el resto fue toda esta intención de difundirlo porque habíamos comprobado que sí nos protegía para que, así como nosotros, cualquier persona en su casa pueda recurrir a materiales que tenga disponibles en la casa y poder fabricar algo que los proteja verdaderamente. Es muy grato tenerlos el día de hoy y poder difundir este proyecto. Actualmente se tiene una información variada en los medios de comunicación sobre el uso de implementos de protección personal. Y esto, sin lugar a dudas, dentro. ¿Ustedes conocen cuál es la última posición de la Organización Mundial de la Salud acerca del uso de mascarillas y la propagación del virus? La Organización Mundial de la Salud no le dio importancia al tema de las mascarillas. Después, ante la evidencia, lamentable evidencia, primero en Europa y ahora actualmente en Latinoamérica, flexibilizando su posición. Desgraciadamente el daño estaba hecho. Cuando se escriba la historia del COVID-19, muchos investigadores dicen, va a arrancar, cualquier resumen, cualquier libro va a arrancar con los gruesos errores de la Organización Mundial de la Salud al inicio de la pandemia. Al día de hoy todavía la Organización Mundial de la Salud no acepta la necesidad del uso obligatorio de mascarillas para no contraer el virus. Sí, lo acepta para no expandir el contagio, evitar contagiarse del virus. Yo creo que ya ahora hay cuestiones políticas que escapan totalmente a las cuestiones médicas. No hay ninguna duda respecto de que este virus puede permanecer en el aire, puede ser transportado por pequeñas gotas llamadas aerosoles, y esas pequeñas gotas están por debajo de un micrómetro,
significa un milímetro dividido por mil, por lo tanto, ninguna de las telas convencionales que se pueden utilizar pasó de este virus y por lo tanto el contagio. Además, quedó demostrado de que la actividad de este virus COVID-19 y sus mutaciones es tremenda. O sea, no se trata ahora de una influenza o una gripe común, sino que los estragos que produce el organismo infectado por unas pocas células de este virus, unas pocas partículas de este virus, hacen que el resultado final de la salud de los enfermos es pavoroso, muchísimo peor que una gripe. Así que la situación actual, manteniendo una cierta indiferencia respecto del uso de las mascarillas, pero los países que realmente se han defendido bien de esto, como cito el caso de Corea del Sur, Taiwán, entre otros, Japón, desde el inicio, y por una tradición cultural de ellos, han recurrido al uso de la mascarilla, no solo para no contagiar, sino para evitar ser contagiados. Bien, gracias. En cuanto a la variedad de mascarillas a la cual la población latinoamericana tiene acceso, ¿nos podrían comentar sobre las ventajas del uso de una mascarilla artesanal de las otras? Es sumamente complejo dado el tamaño del virus. Los barbijos o mascarillas quirúrgicas están diseñadas el contagio con bacterias. Lamentablemente las bacterias son 100 más veces más grandes que los virus. Están en el orden de los micrometros. Cuando los virus están muy por abajo del micrometro. Entonces, de movida, los barbijos quirúrgicos, por ejemplo, son los que se usaron al inicio de esta pandemia, ni siquiera protegieron al personal médico. Es lamentable la cantidad de médicos, enfermeras, enfermeros y personal auxiliar que se han contagiado y muchos de ellos. Y todo porque no tuvieron la guía de la Organización Mundial de la Salud adecuada para decirles que ese barbijo quirúrgico o médico no era suficiente. De ahí que tenemos que ir a unos barbijos que existen en la producción industrial, pero que ya no son tan sencillos de fabricar. Son los que la norma norteamericana llama N95 y N100, y en la norma europea sus equivalentes FP3. Estos permiten, en el primero de los casos, citando la norma norteamericana, el N95, permiten evitar el paso del 95% de las partículas de tamaño virus, mientras que el N100 evita el paso del 99% de las partículas. La recomendación final es muy sencilla, y esto viene de la experiencia italiana, que lamentablemente hicieron experiencia al andar con un saldo trágico que todo lo único que nos protege para no expandir el virus y para no recibirlo son las mascarillas N100 con 99%. Esas son las que al día de hoy todavía faltan. No hay producción suficiente en el mundo para abastecer esas mascarillas. La Organización Norteamericana de la Salud, que también recomienda el uso de las mascarillas, llegó a la conclusión de que las N95, que tienen un riesgo del 5%, que parece elevado, pero en realidad es bastante, mucho ciento de riesgo que tienen las mascarillas quirúrgicas, llegó a la conclusión, que con las N95, equivalente a FFP2, estamos suficientemente protegidos en la medida que podamos cambiarla después de un uso de entre 4, 5, hasta 8 horas. Esto para los cánones medicinales puede ser, pero realmente, ¿cómo nos protege la salud a nosotros, los que estamos encerrados, como decía Úrsula, en nuestra casa? Es absolutamente imposible. Entonces el desafío fue tratar los materiales que disponemos en nuestra casa, el equivalente al menos, de las mascarillas N95. Eso, con la posibilidad de reciclarlas, o sea, de volver a utilizarlas, entonces nos da la posibilidad de que ninguno de nosotros pueda ser contagiado ni contagiar a personas en caso de que estemos enfermos. Partiendo de ello y conociendo que esta pandemia ha ocasionado escasez en muchos ámbitos, principalmente en el área económica, por lo que es importante que nos puedan señalar, ¿cuál es la diferencia en precios de la mascarilla artesanal que nos proponen y una mascarilla comercial del tipo industrial? ¿Y cómo esto repercute en la economía de la población? Nuestra vivencia en Ecuador, creo que la mascarilla N95 estaban cobrando $5
El precio el normal. El precio normal son $5. Ante la emergencia la cobraban 10. Vas a comprar y no existía. Exacto. Así que no, era un precio ficticio, directamente no existía eso. Y la mascarilla artesanal, que como para poder ponerle un valor, te diría, puede ser como mucho $1, que en realidad es mucho menos porque recurres a materiales que tienes en casa. No tienes que salir a comprar, salvo por ahí el rollo de cocina, porque algodón siempre tienes, y también las telas que luego vamos a explicar cuáles son. Tienda de vestir que la puedas transformar en eso. Pero el artículo indica que se puede elegir entre una capa de algodón o sustituirlo por una capa de fibras artificiales de poliéster o polipropileno. Pero este último tiene la ventaja de producir un efecto de captura para retener contaminantes de gran finura. ¿Podrías comentarnos en qué consiste ello? Recurrimos a documentación publicada, para no infringir el copyright, de los principales fabricantes de mascarillas del mundo. Inclusive en el artículo técnico que escribimos y ya se encuentra publicado, hacemos mención a alguna documentación de un fabricante líder, no voy a decir el nombre, pero que se usa como referencia, un fabricante internacional de muy buena calidad. Y ellos hacen hincapié de que actualmente sus mascarillas, a las N95, enlazadas con fibras sintéticas, con un proceso industrial que no podemos reproducir, donde estas fibras sintéticas al azar son compactadas mediante un jet de aire a muy alta presión, formando una trama, una malla, no es un tejido. Con el tejido lamentablemente no podemos lograr un tamaño de apertura de malla tan pequeño que nos impida pasar el virus. Entonces, la única manera es hacer una especie de yuxtaposición de unión de esas fibras al azar hasta ya el 90, en este caso, el pasaje del 95% del tamaño del virus. En este caso, eso no lo podemos reproducir en la casa. Entonces, se nos ocurrió, en vez de una mascarilla muy delgada, que eso tiene apenas unos milímetros de espesor, la industrial, la que, no, insisto, que no conseguimos, aunque tengamos el dinero para comprarla, que no es el hecho, reemplazarlo por un filtro o bien de algodón o bien de fibras sintéticas. En el caso del algodón, pero no genera, al ser un producto natural, no genera propiedades de electricidad, de electrostáticas. Como bien dicen los manuales públicos de fabricación de las mascarillas industriales, ellos prefieren la utilización de materiales sintéticos precisamente porque tienen, además del proceso de filtración mecánico, vamos a llamarlo así, la posibilidad de cargarse eléctricamente y detener partículas, en este caso, detienen las pequeñas partículas de aerosol, de agua cargadas de virus, lo depositan sobre la fibra retiene la humedad y el virus sin humedad, entonces en muy poco tiempo muere. Por lo tanto, se produce la aislación del contagio. Esta ventaja es muy difícil de cuantificar. Si tú me dices, ¿cuál es la parte mecánica y cuál es la parte electrostática? Probablemente la parte mecánica sea el 90%, 10% de la parte electrostática es muy útil porque ayuda sobre todo a detener las partículas más finas. Y hablamos ya más de una vez diciendo que el virus es más pequeño que un micrómetro, más pequeño que la milésima de un milímetro. De todas maneras, esto lo único que podemos hacer es hacer ensayos. Y en este momento, con los laboratorios cerrados en Latinoamérica, no tenemos la capacidad de hacer ensayos. Entonces, tenemos las dos opciones. O colocar un filtro un poco más grueso, un spin de 5 milímetros a 1 centímetro de algodón, que es el algodón que se utiliza en la casa, o si no, utilizar un filtro de menor espesor, aproximadamente el 50%, alrededor de 5 milímetros, de esas fibras sintéticas que las encontramos fácilmente como relleno de almohadas y de almohadones. Y de duvets o acolchados que usas para el invierno. Con eso, en la práctica hemos tenido buenos resultados. Pues, al día de hoy no tenemos ninguna información de ningún caso que usando estas mascarillas, y hay varios centenares, si Dios quiere miles dando vuelta por ahí, nadie se ha contagiado con esto. Falta un paso que nos está costando dar, que es el ensayo en algún organismo científico técnico internacional
que nos dé ya la seguridad absoluta. Con eso, que es un tema que se está demorando por motivos de imposibilidad total, sobre todo de materiales de mascarillas internacional, se nos está demorando. Pero confiamos en que no dentro de demasiado tiempo, una semana o dos tal vez, tengamos ya algunos estudios definitivos que nos permitan perfilar mejor la mascarilla y optimizarla, porque lo más probable es que estemos utilizando en este momento, por incertidumbre, más material que el que necesitaríamos. Ese tema está pendiente. De todas maneras, insisto, por la prueba, la realimentación de resultados de mucha gente que la ha utilizado y no conocemos, gracias a Dios, insisto, ningún caso de contaminación, pensamos que estamos del lado de la seguridad y que con una mascarilla realizada como nosotros pensamos o como nosotros estamos tratando de difundir, no habría posibilidad de contagio del virus. Lo que dices es cierto, y si las velocidades pico de exhalación pueden alcanzar de 10 a 30 metros sobre segundo, creando una nube que pueda abarcar entre los 7 y 8 metros, entonces, ¿no sería mejor incluso pensar en superar el diseño de las N95 con un filtro especializado? Le estamos apuntando a la N100. De todas maneras, ya el mero hecho de fabricar artesanalmente una N95 que sea realmente una N95 es un desafío, yo te diría, muy, muy difícil. De punto que nadie lo ha logrado hasta ahora. No hay, y nosotros permanentemente trabajamos buscando información, no hay ningún organismo técnico que al día de hoy te diga cómo fabricar artesanalmente una N95. Así que el paso siguiente sería fabricar una N100. De todas maneras, en este momento nos conformamos con una N95. Pero de todas maneras, quiero mencionar que si esto anda bien, vamos a poder, con la fibra sintética, lozurarme. Para eso necesitamos los ensayos, no lo podemos... Desde el punto de vista teórico lo hemos calculado y creemos que estamos del lado de la seguridad. Pero hasta que no tengamos ensayos reales, no podemos asegurar de que sea obtenido el objetivo inicial del N95 y el objetivo final de la N100. Según la guía práctica que han creado, el filtro intercambiable es una parte clave de la mascarilla. ¿Nos podrían detallar sobre la forma de implementación y duración de su vida útil? Aquí es lo que llamaríamos un sándwich de papel de rollo de cocina en dos caras y en la parte interior, o bien sea la capa de algodón normal que tenemos en casa que se compra en la farmacia, o si podemos obtener las fibras sintéticas de algún almohadón, campera o cubrecama. Lo armamos así, lo engrapamos, o si no tienes grapas, lo cosemos, y se lo inserta en el bolsillo de la mascarilla, acá. ¿Sí? La idea es que entonces uses la mascarilla, si no me equivoco son 5 horas, y deseches ese filtro y la mascarilla la puedas lavar con agua caliente y con fabricando otro filtro. Ok, muchas gracias. Sí, el tema de poder reciclar y reusar la mascarilla es lo más importante también de esta investigación. Además, una cosa que no quería dejar pasar es que ya, por lo menos en Latinoamérica, que vimos venir todo lo que ocurrió, la experiencia de Ecuador, los gobiernos están exigiendo el uso de mascarillas. Uno no las puede conseguir, las que te dan verdadera protección. A veces sugieren usar mascarillas caseras que no te protegen. Entonces, hay que recurrir a fabricar una que verdaderamente funcione. ¿En qué consistió la evaluación teórica que realizaron que permitió cuantificar su confiabilidad y compararla con otros diseños existentes, resultando factible su uso? Se tuvo muy en cuenta la imposibilidad de conseguirlos para el uso masivo. Los pocos que hay en todas partes del mundo, no solo en Latinoamérica, están reservados para las personas en directo contacto con los infectados, como por ejemplo el personal médico y el personal de apoyo. Entonces, el objetivo era intercambiar ideas acerca de
esa posibilidad. Nosotros con Úrsula, ya para el 9 de abril, estábamos totalmente inmersos en el Ecuador todo, drama que desgraciadamente al día de hoy, que se está filmando esta conferencia, no ha terminado, ni mucho menos. Entonces, nosotros ya habíamos avanzado bastante, y entonces tuvimos la oportunidad primero de ser invitados a través de la Academia de Ingeniería de Argentina a participar en esa videoconferencia. Participaron más de 35 expertos de todas partes del mundo, y mostrar la ayuda de organismos internacionales para el ensayo. La posta la tomó la Academia de Canadá, la Academia de Ingeniería de Canadá, que contactó a los organismos públicos de seguridad que hacen los ensayos para las mascarillas en Canadá, y a una universidad que tiene muchísimo prestigio, que es la Universidad Concordia en Montreal, que tiene también el liderazgo en temas de protección personal. Entonces, con la ayuda de la Academia de Ingeniería de Corea del Sur, que tenía mucha experiencia, lo hemos mencionado como uno de los países que mejor se defendieron de esta pandemia desde el inicio, que ellos también tuvieron que recurrir al principio a usar mascarillas artesanales, por ello que son grandes productores de artículos para la medicina, no estaban en capacidad de producir todas las mascarillas N95 o N100 que se requerían. Así que recurrieron con mucho éxito a mascarillas de él. Entonces se armó un grupo de trabajo que está trabajando activamente en este momento, insisto, con mucha dificultad de logística, es prácticamente imposible enviar las mascarillas, tanto las de Corea del Sur como las que hicimos en Ecuador y en Argentina, al lugar de ensayo. Entonces se están buscando formas alternativas de fabricarlas en Canadá para proceder al ensayo y en pocos días más tener los resultados definitivos al respecto. Esto nos daría una mucha mayor tranquilidad el diseño. Nosotros con Úrsula propusimos uno, que está basado también en la experiencia italiana y sobre todo española, pero, por supuesto, como todo diseño, es perfectible. Se están investigando 4 diseños. Sí. El de Corea del Sur y 2 de producidos en Canadá. Así que, si Dios quiere, en pocos días más vamos a tener resultados importantes desde el punto de vista ya de ensayo, de resultado de ensayo. ¿Nos puedes describir a detalle los tipos de ensayos a los que será sometido la propuesta de mascarilla artesanal y mencionar la certificación que alcanzaría en el caso de que los resultados de los ensayos sean positivos? Estamos hablando no de los elementos que conforman la mascarilla, sino ya de la mascarilla definitiva, ya el prototipo de mascarilla. Y los ensayos son facilidad de respiración, y el otro es impermeabilidad a un tamaño de partícula similar al del virus. Si se puede reproducir el virus, mucho mejor, pero en el peor de los casos lo que se hace es se reproducen partículas del tamaño del virus. Esos son los 2 ensayos importantes internacionalmente por ASTM, por las normas europeas. El problema es que hay muy pocos institutos, organismos en el mundo capaces de hacer. En este caso, la Universidad de Canadá y el organismo canadiense de aprobación de los organismos de los elementos de protección están habilitados para hacer esos ensayos. Hasta ese momento lo único que tenemos es la evaluación teórica, se utiliza los lineamientos de la Universidad de Oxford, realizados ya hace algunos años, cuando fue, y los temas de influencia especiales que hubo en Europa, que causaron muchas más víctimas que las habituales. Ya desde el año 2013 hay unas guías de medición de eficiencia antivirus de los materiales más comunes que se utilizan. Esta guía que fue utilizada fue actualizada ya en plena pandemia del COVID-19, también por investigadores de la Universidad de Oxford, donde ellos ya no pudieron disponer. La primera se hizo con virus, COVID-19 no existía, pero virus similares. La última se hizo con tamaños de partículas. Esa documentación se puede obtener gratuitamente de la web a través de del web de la Universidad de Oxford. Son los 2 trabajos fundamentales que permiten validar desde el punto de vista teórico. Pero como insistimos desde el inicio, lo único definitivo es la práctica. Todos los grandes productores de mascarillas, una vez que tienen físicos y por ingenieros, no por médicos que se ocupan del tema de la pandemia en sí,
ellos al final de sus estudios siempre recurren a la prueba real. Y la prueba real son esos dos ensayos, los ensayos ya finales de respirabilidad y de impermeabilidad a la penetración del virus. Eso es lo que nos está faltando en este momento. Es bueno saber que grandes profesionales como ustedes puedan aportar en la lucha contra el COVID-19. Asimismo, ¿nos podrían brindar un mensaje dirigido al grupo de ingenieros y público peruano e internacional, a quien estamos seguros que esta valiosa información podrá llegar? Estamos enfrentando una pandemia realmente grave. Es el día de hoy y aún no sabemos de la pandemia cómo va a terminar y cómo vamos a poder salir de ella. Hay resultados encontrados, yo sigo siendo optimista y en la fe en Dios siempre pensamos que va a haber una solución. De todas maneras, esa solución no es fácil. Así que tenemos que atravesar todavía dificultades importantes. En todo el mundo, las academias de ingeniería se están ocupando de la difusión de este tema y de otros, y a la lucha contra el virus, como es el tema de fabricación pseudoartesanal de respiradores, por ejemplo, o de obtener camas que tengan camas de en hospital que tengan todos los atributos de una cama de emergencias con todos los requisitos científico-técnicos actuales, pero hecho de una manera improvisada. Bueno, hay diferentes grupos trabajando. En nuestro caso, estamos trabajando en las mascarillas artesanales. Toda ayuda es poca. Toda ayuda es bienvenida. Lamentablemente, en algunos países en Latinoamérica, países que nosotros queremos mucho y con los cuales hemos trabajado mucho, como Ecuador, Perú y Panamá, que se ha sumado al esfuerzo, no tenemos aún academias de ingeniería formales como tenemos en otros países latinoamericanos. Entonces hemos recurrido a un grupo de colegas y amigos, básicamente ingenieros, que nos sentándonos con sus ideas, realimentándonos con sus preguntas y tratando de colaborar con nosotros en la difusión. Ustedes son un claro ejemplo de una ayuda invalorable que estamos obteniendo en Perú y a través de ustedes hemos obtenido el concurso de muchísimos profesionales de gran prestigio vinculados a organismos públicos, privados y universidades que nos están ayudando en Perú. Grupos similares están trabajando ya muy, muy fuertemente en Ecuador, cuesta bastante de Guayaquil, entendemos que ha tomado nuestro prototipo como modelo, lo ha simplificado en algo y ya ellos están construyendo miles de ejemplares de ese prototipo y están encontrando únicamente alguna dificultad en definir cuál es el filtro más adecuado. Pero ya ese prototipo que está siendo distribuido en forma gratuita en la población ya se encuentra ya en la calle, sobre todo en la ciudad de Guayaquil, tan lastimada por todo esto. Es el día de hoy y no sabemos desgraciadamente la cantidad de víctimas, pero sin duda que son muchísimas más de las que tenemos registradas. En Panamá la cosa se está complicando un poco, estamos tratando de recurrir a amigos y conocidos, la Universidad Tecnológica de Panamá, que es donde normalmente nos conectamos, se encuentra totalmente cerrada en este momento ante las peripecias de este virus, así que ahí estamos un poco más atrasados. Pero sin duda, con el auspicio que tenemos de la red de academias de ingeniería, con las universidades que están sumando, la Universidad de Buenos Aires en Argentina, la Universidad Católica de Guayaquil en Ecuador, y si Dios quiere, muy prontito tendremos alguna universidad pública o privada en Perú, creo que estamos logrando la divulgación científico-técnica al mejor nivel posible dentro de los lineamientos y las limitaciones actuales y la colaboración de nuestros queridos colegas y amigos ingenieros y otro tipo de científicos. Y respecto del aspecto público, me gustaría cederle la palabra a Úrsula. Bien, yo para agradecerles a ustedes que han tomado la posta y fundamental la difusión que están haciendo, porque es muy difícil llegar a autoridades que puedan tomar decisiones importantes para la protección de la población, además que es entendible porque están abrumados con esto, ¿no? Tomaría las palabras de alguna persona que dijo que nos estamos enfrentando ante un enemigo invisible que además cambia sus tácticas. Entonces, yo le diría al público en general esta situación, que es algo que va a durar mucho tiempo y que ante la incertidumbre de conseguir una solución médica, lo mejor que podemos hacer es
protegernos. Y nuestro objetivo totalmente desinteresado era difundir esto para que la mayor cantidad posible de gente pueda acceder a una protección que le permita sobrevivir y poder controlar esta pandemia. Muchas gracias a ambos por sus respuestas, que nos motiva a que nosotros como ingenieros podamos usar nuestros conocimientos y los medios para poder difundir SCAR siempre el bien común. Finalmente, nos comentaron que tenemos una breve demostración sobre la creación de las mascarillas artesanales y una recomendación adicional sobre la elaboración de caretas o pantallas de protección caseras. En el documento que nosotros publicamos hay vínculos a los que podrían acceder las personas para que lo que yo les voy a indicar sea un poco más puesto en práctica, ¿no? Este sería el molde de la mascarilla. Si ven, tiene unos puntos aquí, lo que significa que ese sería el bolsillo, un poco más pequeño. Y esta sería la pinza que habría que hacer para poder fijarlo a la cara. Lo que, de acuerdo a la investigación bibliográfica que hizo Guillermo, descubrimos que la mascarilla debe contar con tres capas: el bolsillo, la capa interna y la capa externa. La capa externa tiene que ser de poliéster, por lo que explicaba Guillermo de la trama más pequeña y la parte de... Sí. Lo que sería la parte interna puede ser un algodón de una trama muy pequeña y el bolsillo, cuyo objetivo es precisamente poder insertar el filtro. Volviendo acá, si una persona no cuenta con elásticos, obviamente puede poner una cinta y atárselo a la cabeza. Una de las cosas que desarrollamos al final fue cómo fijar esto en el tabique nasal. Así que se nos ocurrió un filamento metálico, un clip de papel, y lo cosimos internamente para poder ajustarlo a la nariz. Repitiendo el proceso del filtro, que es el filtro descartable, un rollo de cocina de preferencia de doble capa, se confecciona un pad o sándwich, poniendo en la parte interior una capa de algodón, o, si es posible conseguir, acrílicas. Sí, sintéticas, cualquiera sirve. Puede ser del relleno de un almohadón o de un cubrecama. Poliéster, polipropileno. Sí, cualquiera. Exacto. Este filtro, entonces, se inserta en el bolsillo. El bolsillo está bien abierto por ambas partes para poder insertar el filtro. Se lo ubica bien en el medio y entonces colocamos la mascarilla y la ajustamos aquí. Una vez usado, entonces se retira el filtro, se lava la mascarilla, se la seca al sol si es posible y se la puede reutilizar. Lo más barato, el filtro. Y la otra idea, porque llegamos a la conclusión, y como sabemos que este virus se propaga en el aire y queda suspendido, viendo también contribuciones de personas en el internet, inicialmente habíamos pensado en una película que se usa para las carpetas, pero digo, bueno, no todas las personas pueden acceder a eso. Entonces se nos ocurrió, copiando esa idea, recortar una botella lo más transparente posible. De gaseosa de 2 litros. La parte superior y la parte inferior, hacerle una hendidura ahí con un cúter o estilete. Todos tenemos una gorra. Así que nos colocamos la gorra. Obviamente la mascarilla, vamos a hacerlo bien. Obviamente la mascarilla. Y la botella. Meto la visera de la gorra en la hendidura. Entonces quedaría así.
una idea que la puede hacer cualquier persona en su casa. Muchas gracias a ustedes por el apoyo y la difusión y la amistad de siempre.